basado en la TDA Nodo, que es el elemento fundamental para implementar la lista. El video ya está subido en la plataforma, no sé si lo han visto, pero ya está todo subido. Entonces vamos a realizar la implementación de TDA List, ¿sí? A ver, voy a borrar la pizarra, un segundito, por favor. Ya listo. Ya hemos dicho que es una lista, es una clase. Por lo tanto, vamos a poner acá las listas. Esta clase lista va a tener un nodo N, que va a ser el índice o la referencia a un nodo, al primer elemento, pero no es un nodo, sino es una variable de tipo nodo. Y un atributo cantidad, que ya les he explicado que es la cantidad de elementos de la lista. Bien. Mi constructor public lista no va a tener nada de parámetros, no hay dimensión, es dinámico, donde L va a ser nulo, no va a apuntar a nadie, y además cantidad va a ser cero. Ese sería mi constructor de la lista, que lo único que hace es crear la lista vacía con cantidad y ahora cero. También debemos tener un método público que es booleano, y el método se llama vacía, ya hemos dicho, para ver si una lista está vacía, el cual va a retornar si L es igual a 1. Si L es igual a 1, la lista está vacía. Son dos elementos fundamentales para implementar mi TDA lista. Constructor y el método vacío. Muy bien. ¿Qué elemento más hemos dicho que tenemos que hacer en el método de clase lista? El insertar, el eliminar y el getData. ¿No? Antes de nada, entonces deberíamos implementar mi TDA insertar, mi lista insertar, para que podamos implementar los demás elementos. Entonces vamos a poner acá, vamos a borrar esto para que alcance, si no, no va a alcanzar. Y vamos a poner public, un void, inserta. Va a entrar un elemento de tipo entero. Muy bien. Cuando insertamos un elemento, o bien mi lista está vacía, no hay nadie, o bien mi lista ya tiene elementos. Puede ser que tenga un do, puede ser que tenga un 7, y ahí. O está vacía o está elemento. ¿Por qué está vacía? Porque si está vacía, en primer lugar, hemos dicho que las listas no tienen que tener elementos repetidos, no deben de tener. Si está vacía, no voy a verificar si está repetido o no. Y además la lista no va a buscar su orden, porque la lista debe tener un orden, ¿no? Un criterio de ordenamiento. Si está vacía, no hay ni elemento repetido, ni voy a buscar su orden. Entonces yo voy a agarrar y voy a apuntar acá
Si está vacía, como les repito, si está vacía, la lista está así. No voy a buscar si hay un repetido porque no hay, tampoco un orden. Entonces, lo que yo voy a hacer es crear un nodo. Nodo P es igual. Ni un nodo. Voy a crear directamente con el dato para optimizar espacio, ¿ya? Ni un nodo. El constructor con el elemento. Ya sabemos, puede ser el constructor por defecto o por el constructor sobrecargado. En este caso, el sobrecargado lo estoy llamando para no estar poniendo el elemento p.setDato, ¿no? Muy bien. Aparentemente está mi lista, sí. Está vacía, sí. Creo un nodo. Esto vamos a poner acá, cantidad. Creo un nodo llamado P con el dato, por decirle 3. Yo quiero insertar el dato 3. Entonces, creo nodo nota 3. Este apunta null. Sabemos que el nodo siempre apunta null cuando lo creamos. Y lo único que hacemos es L igual a P. L, esta cosita, ya no apunta a null, apunta a P. Además, cantidad más, más. Si cantidad era cero, ahora cantidad es. O sea, que eso sería mi insertar la primera vez. Si está vacía, crea la cajita, pone el dato en la cajita, L apunta a P y la cantidad aumenta de 0 a 1. Eso sería en el caso de que mi lista esté vacía. Caso contrario, mi lista ya no está vacía, estamos ante esta situación donde ahora L apunta, por decirle, a 2. Vamos a hacer un poquito más expresivo acá. Este apunta a 4, este apunta a 7. Y ese apunta a nada. ¿Está vacía? No está vacía. Cantidad es igual a 3, ¿no? Viene acá. Y lo que debo hacer es buscar la posición en este caso. Buscar dónde le corresponde este elemento que voy a insertar. Es decir, buscar dónde debo insertar. Si yo quiero insertar el 3, voy a insertar acá. Si yo quiero insertar el 10, voy a insertar acá. Si yo quiero insertar el 4, no debe insertar porque ya hay el 4. Si yo quiero insertar el 2, tampoco el 2. Ay, ay, el 2. Si yo quiero insertar el 1, voy a insertar acá. Cuando hacemos una operación sobre la lista, cualquiera que sea, jóvenes, debemos tomar en cuenta dos cosas. Este es el cuerpo. Y esta es la cabeza. Si yo inserto acá, voy a modificar un enlace del cuerpo. Si yo inserto acá un enlace del cuerpo, donde sea, yo modifico un enlace del cuerpo, esto. Pero si yo inserto acá, voy a modificar la cabeza L. Es decir, cuando vemos en listas, sabemos que en la lista solamente tenemos una referencia que se llama L.
si yo inserto en la primera posición, o sea, antes de la primera le corresponde, voy a modificar L. L ya no tiene que apuntar a 2, tiene que apuntar al nuevo nodo. Pero si yo inserto acá, o acá, o acá, L no se va a modificar. Lo que se van a modificar son los enlaces del cuerpo. Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta. O modifico la cabeza o modifico un enlace del cuerpo. Esa es la idea. ¿Se entiende, no? Por lo tanto, para hacer ese procedimiento, lo que primero debemos es buscar dónde es su lugar, su ubicación. Para ello debemos hacer declarar una variable nodo de tipo auxiliar que empiece en L. Es decir, auxiliar empieza a L. Y luego debemos decir hacer un ciclo secuencial y decir mientras auxiliar sea distinto de null, o sea que no sea esto, porque solo hasta aquí tiene que llegar, no puede ir más allá. Y además, el auxiliar punto get dato, o sea, 2, su get dato de auxiliar es el 2, es menor, en este caso, a ver si yo quiero insertar el 3, es menor, sí, es menor que el elemento, si es menor, sí, entonces si yo quiero insertar, por decirle, el 5, entonces va a decir 2 es menor que 5, sí. En ese caso, debo hacer que este apuntador avance al siguiente elemento. ¿Y cómo hago eso? Digo, auxiliar es igual a auxiliar punto que enlace. O sea que auxiliar get enlace es el siguiente, pues no, saco el enlace de 2, ¿cuál es? El 4. Auxiliar se va a ir a 4. Y vuelvo a preguntar, ¿auxiliar diferente del null? Sí. Y auxiliar punto get data ahora es 4. ¿Es menor que 5? Sí. Entonces, auxiliar igual a auxiliar punto get enlace. Se viene acá. Entonces vuelve a preguntar, ¿auxiliar diferente del null? Sí. Auxiliar punto get dato menor al elemento 7 menor a 5, no, y termino. Ahí está. Entonces, auxiliar está acá. Pero desgraciadamente, debo insertar yo aquí. Si es 5, debo insertar ahí. Entonces, yo estoy mirando para adelante, estoy en 7, yo no puedo hacer, no puedo saber dónde está el anterior 4. Yo no sé, yo solamente veo para adelante, no voy a poder insertar antes de mí, yo no puedo mirar para atrás. O sea, yo no se puede mirar para atrás, solo para adelante. Por lo tanto, auxiliar se fue una casilla más, debería estar en 4. Para ello, lo que necesitamos es otra variable, aquí vamos a poner, que se llame un anterior. Nodo anterior es igual a null. ¿Por qué? Porque auxiliar está en 7 y el anterior debería estar en 4. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Sencillamente de la siguiente manera. Si auxiliar está en L, empieza, y el anterior está en null, ahí,
y pregunta, auxiliar distinto de null, sí. 2 es menor que 5, sí. Antes de que auxiliar se vaya al siguiente, anterior deberé ir a la posición de auxiliar, es decir, anterior es igual a auxiliar, es decir, a un anterior apunta ahora a 2, y auxiliar estuviese en el siguiente, ahí. Y vuelve a preguntar, ¿auxiliar distinto de null? Sí. ¿Y 4 es menor que 5? Sí. Anterior ahora se viene acá. Y auxiliar se viene para este lado. O sea que va por detrás. Y ahora mira lo que pasa. Auxiliar distinto de null, sí. Y auxiliar punto de dato 7 es menor que 5, no. Resulta que ahora anterior está aquí. Y auxiliar está ahí. O sea que yo voy a insertar el 5 aquí. Y yo de anterior puedo apuntar adelante y decir, voy a decir dónde debe apuntar ese 4. Necesariamente necesitamos estas dos variables. Hay otra forma que yo pregunto el de adelante parándome acá y puedo hacer de adelante a, o hacia adelante algo, ¿sí? Se puede también. Pueden hacer otro método insertar sin estas dos variables. Pero esta es la más entendible, ¿no? Una vez que tengo anterior y auxiliar ahí, yo debo insertar el 5. Pero ¿qué pasa si el 5 ya está? Imagínense que yo quiero insertar el 4. Entonces, ¿qué va a pasar con anterior y auxiliar? A ver, ¿quién me dice dónde se van a detener anterior y auxiliar? Si quiero insertar el 4, y el 4 no debo insertar. ¿Dónde se detendría? A ver. Jóvenes, ¿dónde se detendría auxiliar y anterior si yo quiero insertar el 4? ¿Se entiende o no? ¿Se escucha, jóvenes? El anterior se queda con el 2 y el auxiliar se va a 4. Ya. Aquí quedaría anterior. Y aquí quedaría auxiliar. Igual puedo, pero ¿dónde tendré que meter acá? No, no voy a meter. Entonces, aquí la condición sería, tal vez, sí. Auxiliar, punto, alguno me va a decir, getDato es diferente del elemento. Esta condición. Perfecto, si es diferente, yo voy a insertar ahí. Si es 4, no voy a insertar, entonces no me pasa nada. Muy bien, ahora imagínense. Para eso va a funcionar. El 4 va, quiero insertar el 4, va a funcionar, no lo voy a insertar. Si quiero insertar el 3, se va a parar también ahí y va a decir, el dato 4 es diferente de 3, sí, lo va a insertar aquí. No hay problema, perfecto. No hay problema. Pero si quiero insertar el 10, miren, ¿qué va a pasar? Si quiero insertar el 10, ¿dónde va a quedar auxiliar? ¿Quién me dice dónde va a quedar auxiliar si quiero insertar el 10? Va a quedar en nulo. ¿Dónde va a quedar auxiliar si quiero insertar el 10? Nulo. ¿Cómo? En nulo, perfecto. Auxiliar va a quedar acá. Acá. Y anterior va a quedar en 7. Entonces va a detenerse ahí y va a decir auxiliar.getDato error.
Porque el auxiliar es null, no es caja. Y aquí va a haber un error porque ya no hay el dato. Es null. Entonces, dense cuenta que no hay manera de saber si es igual o no, porque el 10 no es igual, pero no voy a poder, porque aquí cuando yo pregunte, auxiliar punto de dato y se fue hasta null, y no voy a poder insertar allá y acá. Entonces, si hacemos la prueba por un lado o otro lado, va a ser un poco complicado. ¿No? Ahora, ¿qué pasa si quiero insertar el 1? Miren. Entonces, bien, está vacía, no. Nodo auxiliar está acá. El anterior está en null. El auxiliar está acá. Y pregunta, ¿auxiliar del título de null? Sí. Auxiliar punto de datos, o sea, 2, ¿es menor que 1? No, no entró nunca. Entonces, significa que también algunos debo insertar en la primera posición. O sea, son varias cosas, que se vaya al final, o que esté aquí insertado al principio, o sea repetido. La solución viene por esta cosa. Que yo diga menor o igual. ¿Qué significa si es menor o igual? Que cuando sea repetido, por decirles el 4, el 4 ya está. El 4 ya está en la lista. Y significa que como es menor o igual, sí o sí, anterior va a quedar acá y auxiliar va a quedar acá. Si es menor, no, porque anterior le va a quedar en 2 y 4. La auxiliar era la que tenía. Entonces, ahora el que debo preguntar es el anterior. El anterior. Si el anterior es igual al elemento que quiero insertar, no voy a insertar. Ya no va a auxiliar, porque si yo quiero ahora voy a preguntar aquí, si anterior.getato es diferente del elemento, si es sí, inserto, ¿no? Entonces voy a decir, 4 es distinto, no voy a insertar. Ajá, no va a pasar nada. Si yo quiero insertar, por decirle, el 5, igual el auxiliar se va a detener ahí, el anterior ahí, y voy a decir anterior, o sea, 4 es distinto de 5, sí, voy a insertar ahí. Entonces, ¿ahora qué pasa si quiero insertar el 10? Miren, ¿dónde se va a detener auxiliar y anterior? Ya hemos dicho, anterior se va a detener. Por esto, anterior se va a detener acá y auxiliar se va a ir a mí. Muy bien. Y aquí voy a preguntar, ¿el anterior? No, el auxiliar no va a haber ningún error. Voy a decir, 7 es distinto de 10, sí, lo inserto. Voy a insertar el 10 acá. O sea que aquí ya no va a haber problema porque con este menor igual, el anterior avanza uno más y el auxiliar se queda. Ahora ya preguntaría con anterior, ya no con auxiliar, si es igual o distinto. Pero hay otro problema. ¿Qué pasa ahora si yo inserto el 1? Entonces miren lo que va a pasar. Ahí ya también va a haber otro error. Si yo quiero insertar este 1, anterior está en nulo y auxiliar está ahí. Entonces va a venir acá, dice, auxiliar distinto de nulo, sí. Dato de auxiliar 2 es menor o igual que 1, no entró nunca. Y preguntaría aquí, anterior punto que dato, anterior nunca se movió, es nulo, error ya también. Porque anterior ya también es nulo. Entonces, para solucionar eso, debería tomar en cuenta lo siguiente. Antes de hacer esta pregunta, debería preguntar si anterior es nulo.
¿Qué significa si anterior es nulo? Que debo insertar en la primera posición. Porque, ¿qué pasa si yo quiero insertar el 2? Miren. Y voy a decir 2 menor o igual a 2. Sí, entonces ya anterior se va a ir al 2 y auxiliar se va a ir ya. Anterior ya no va a ser nulo. Por más que yo inserte el 2, que es igualito, anterior ya va a avanzar. Ya no es nulo. Solamente cuando inserte mucho antes, o sea, el 1 o el 0, anterior no se va a mover porque auxiliar es mayor que ese. Entonces, lo que yo debo hacer es esto. Preguntar y decir, si anterior es igual a null, ¿qué significa? Significa que inserto en la posición 1, la primera posición. Es decir, aquí, porque nunca se movió el anterior. Quiere decir que ni siquiera hay un igual, porque si yo inserto el 2 y hay repetido, va a avanzar. No hay repetido. ¿Para qué voy a preguntar? Si es menor. No es menor igual, es menor. Nunca se movió. Entonces, aquí voy a crear igual. Nodo P es igual a mi nodo. Y le meto el elemento más incluido. Es decir, estoy haciendo esto. Miren, si quiero insertar el 1, no se va a mover nunca. Estos dos están ahí. Ojo, esto no. A ver, lo voy a tener que borrar. Esto no. Ahí está. Auxiliar distinto de nulo, dato el 2 menor que 1, no, nunca se movió. Anterior igual a nulo, sí. Nodo P igual a null, nodo. Estoy creando una cajita P con el elemento 1. Esto apunta al nulo. Ahí está. Y ahora lo que debo hacer es P.C enlace. El enlace de P, ¿a dónde voy a apuntar? A L. A L. Es decir, L, ¿a dónde apunta? A 2. Es decir, este caballero está apuntando a 2. Ahí. Ya no a null. Apunta a 2. Y el L ya no tiene que apuntar a 2, tiene que apuntar a 1. Entonces, L es igual a P. O sea que L apunta a P. Ya no hay este L a 2, ahora L a P. ¿Y P a dónde apunta? A 2. O sea que ya he metido un nodo antes del 2. Y además, cantidad más, más. Ahí está insertando en la primera posición. Ajá, hemos modificado L, miren, L retrocede hasta P. Pero, ¿qué sucede si quiero insertar el 5? Entonces, ¿qué va a pasar? Imaginemos que ya insertó, ahora quiero insertar el 5, ¿no? Ya hemos visto cómo funciona, este es así. Entonces, ¿qué sucedería? Quiero insertar el 5, anterior está acá y nulo. Auxiliar está acá. Todo este ciclo, si quiero insertar el 5, esto va a hacer que el anterior se posicione acá y el auxiliar acá. Ahí. Ahí va a terminar el anterior y el auxiliar. Si quiero insertar el 5. Y después va a venir aquí, decir, anterior es igual a null, no, no es igual a null. Entonces, else. El significa que inserta en el cuerpo. ¿No? En el cuerpo. Muy bien, entonces voy a insertar aquí.
Pero ¿qué pasa si yo quiero insertar el 4? Miren, igual el anterior se va a posicionar ahí y el auxiliar ahí, pero no debe insertar el 4. Entonces, lo que yo debo preguntar es aquí, ahora sí, si anterior.getDato es diferente del elemento. ¿El 4 es diferente del 4? No, no va a insertar. Si es el 5, 5 diferente del 4, sí, va a insertar acá. ¿Y cómo vamos a insertar acá? Vamos a crear el nodo también, que sabemos, nodo P es igual a new nodo. Y le ponemos el elemento. Es decir, aquí estamos creando un nodo P, miren. Por eso es que la inserción en la lista O de 1. ¿Y cuánto tarda? Meto el elemento 5. Y este está ahí, ¿no? El P está así. Meto el elemento y él apunta a 1. Ahora, anterior está acá. Auxiliar está allá. ¿Qué es lo que debo hacer? Que anterior apunte a P. Entonces voy a decir anterior.cEnlace. ¿A dónde va a apuntar? A P. Es decir, este 4 ya no apunta a 7, apunta a 5. Ahí. ¿Cuánto está tardado eso? 1. O de 1. Y ahora P, ¿a dónde debe apuntar? P.cEnlace. ¿A dónde apuntaría P? A auxiliar. Este ya no apunta a null, apunta a auxiliar. ¿Cuánto ha tardado ese proceso? O de 1. No estoy desplazando nada. Estoy metiendo enlace nomás, estoy cambiando. Por eso es O de 1. Entonces, P.cEnlace, ¿a dónde apunta? A auxiliar. Y cantidad más más. Ese es el método insertar. Ahí está. Entonces, ahora ya está insertado. Y ustedes dirán, y a ver, yo quiero insertar el 3, digamos, o el 2. Vamos a ver si el 2 inserta. A ver, el 2. Si yo quiero insertar el 2, auxiliar y anterior, ¿dónde se va a posicionar? Anterior va a estar aquí. Y auxiliar va a estar ahí. Pregunta, ¿anterior es igual a null? No. Anterior.getDato 2 es diferente del elemento, no, no inserta, no hace nada. O sea que el 2 no va a insertar. Si yo quiero insertar el elemento, por decirles, el 0, el 1, como quieran, ya. El 1, a ver qué hace con el 1, a ver cómo funciona. Entonces, esta cosita anterior va a estar en null, auxiliar es igual a L. Y esta cosita va a ser de que el anterior sí o sí se vaya aquí, por este menor igual. Y el auxiliar va a estar ahí. Va a terminar y va a decir, ¿anterior es igual a null? No. ¿Anterior.getDato 1 distinto de 1? No. No inserta el 1. Y si yo pongo el 0... Ah, es otro el cantar, ¿no? Va a decir, esta cosita va a ser de que anterior nunca se va a mover, anterior va a estar en 1, porque el 0 es menor que el 1, y el auxiliar siempre va a estar ahí. Esto va a terminar y va a decir, anterior es igual a null, sí es igual a null, y lo va a insertar acá. Y L va a retroceder ahí, ¿no? Lo va a insertar y se acabó. Perfecto.
Si yo ahora quiero insertar, algunos me dirán, ¿y qué pasa si quiero insertar ahora el 10? Digamos, como quería hace rato. A ver, ¿qué es lo que hace? ¿Dónde se va a detener este anterior, este auxiliar? El auxiliar va a decir menor, 1 menor igual que 10, y 2 menor igual que 10, y 4 menor igual que 10, y 5 menor igual que 10, y 7 menor igual que 10, y el anterior va a estar acá. Y el auxiliar va a estar en null, ¿no? Se va a gastar en null y el ciclo va a salir por null, distinto de null. Viene y pregunta, ¿anterior es igual a null? No, no, no es igual a null, ya avanzó. Mira acá. Iba a decir, anterior.getDato, o sea, el 7, ¿es distinto de 10? Sí, es distinto. Crea una cajita P. Y la cajita P la va a crear así, ¿no? Supuestamente ahí, ¿no? Pero en memoria no hay eso, ¿no? P. La P está aquí. Anulo. Y le mete el valor que es 10. ¿No? Crea la cajita con el valor. Y dice anterior.cDenlace apunta P. Anterior, el enlace de anterior es 7, apunta P. Es decir, apunta ahí, a 10. Y 10 apunta a auxiliar. Y 10 apunta, o sea que apunta nomás a null porque auxiliar era null. Y cantidad más, más. Es decir, ya lo ha insertado en la última posición. Por lo tanto, este método insertar es el que se utiliza para insertar un elemento en la lista que no contenga elementos repetidos y que tenga un orden, en este caso, ascendente. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Se entiende? Sí, se entiende, ingeniero. Por lo tanto, este igual, menor igual, es importantísimo. Importantísimo. Muy bien. Entonces, ese es el método insertar un elemento en la lista. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Muy bien. Entonces vamos a hacer el método eliminar ahora y después ya lo implementamos. Método public void eliminar un elemento también. Lo que vamos a hacer es lo mismo. Ya nos preguntamos si está vacía, ¿no? ¿Para qué? Simplemente hacemos un nodo. Un nodo auxiliar es igual a L. También un nodo anterior es igual a mí. La misma lógica, ¿no? Y lo único que hacemos es un ciclo mientras auxiliar sea distinto de null. Y además, auxiliar.getDato sea distinto del elemento. Si es distinto, entonces anterior se va a auxiliar
o sea, que le va siguiendo, y auxiliar se va al siguiente del mismo, de enlace. Lo mismo, el uno va detrás del otro, ¿no? Muy bien. Imaginemos que tenemos esta lista sin el 5. Y ya está. ¿Qué sucedería si quiero eliminar un elemento, por decirles, el 2? Quiero eliminar el 2. ¿Dónde se va a parar auxiliar y dónde anterior? ¿Quién me responde? A ver. Si quiero eliminar el 2, ¿dónde se va a detener auxiliar y anterior, jóvenes? ¿Nada? ¿Estamos en clase o no estamos en clase? A ver. Porque parecería que no estamos en clase nada, y estamos roncando, parece, en la casa, ¿no? A ver, por favor, participen. ¿Dónde se detendría si quiero eliminar el 2? El anterior queda en nulo y el auxiliar en el nodo 2. Muy bien. Anterior estuviese en nulo y auxiliar en el nodo 2. Perfecto. Si yo quiero eliminar ahora el 7, ¿dónde se va a detener? El anterior en 4 y el nodo en 7. Muy bien, anterior en 4 y auxiliar en el nodo 7. Perfecto, o sea, el auxiliar es el que se detiene en donde está el que quiere eliminar. ¿Y qué pasa si quiero eliminar el nodo, por decir, el nodo 5? ¿Dónde se detiene? El anterior en 4 y el auxiliar no encontraría. Como anterior en 4 y el auxiliar en 2, ¿no? Si uno va detrás del otro. A ver. El anterior en 10 y el auxiliar sería nulo. Muy bien. Como no lo pilló nunca, todos son distintos. El anterior va a estar acá. Y el auxiliar va a estar en nulo, se va a ir hasta acá. O sea que cuando no hay, por más que yo ponga el 1, se va a ir anterior hasta el último y auxiliar. Es decir, auxiliar se va hasta nulo. ¿No? Si no lo pilló, se va a ir hasta nulo. Entonces lo que yo puedo hacer es aquí, preguntar, si auxiliar, ¿es distinto de nulo? Significa que lo ha encontrado, porque si no lo ha encontrado, se va a ir hasta nulo. O por más que esté vacía la lista, auxiliar igual a L, auxiliar distinto de nulo, no, auxiliar distinto de nulo, no va a hacer nada. Por más que esté vacía, no va a hacer nada. O si hay simplemente un elemento que no existe, auxiliar se va a ir hasta nulo. Pero si lo ha pillado, auxiliar, si yo quiero ir a eliminar el 4, auxiliar va a estar aquí. Porque es igual y anterior va a estar aquí. ¿No? Entonces, eso va a suceder. Si es distinto de nulo, perfecto.
Ahora, lo que hay que ver es, o eliminamos el 4, el 7, el 10, o eliminamos el 2. Porque si eliminamos el 4, el 7, el 10, modificamos los enlaces del cuerpo, ya les he dicho. Y si elimino el 2, voy a modificar la cabeza. Entonces, debo verificar eso. ¿Cómo puedo saber si estoy eliminando la cabeza? ¿Cuál sería la condición? Si anterior es igual a nulo. Si anterior es igual a nulo, quiere decir que he puesto yo el 2, el auxiliar estuvo aquí y el anterior quedó en nulo. ¿Es igual a nulo? Sí. Elimino la cabeza. Y si elimino la cabeza, sencillamente debo modificar L. Entonces yo quiero eliminar el 2, L ya no debe apuntar a 2, debe apuntar a 4. Entonces digo, L es igual a L.getEnlace. Listo, el L se va acá. GetEnlace ya apunta a 4, ya no a 2. Así quedaría. L apunta a 4. 2 no importa que apunte a 4, ya no hay quien le apunte a él, se va a borrar eso. Java lo que hace es que cuando hay un elemento que no está siendo referenciado por nadie, viene su limpiador automático y elimina esa dirección de memoria. En cambio, en C++ debo eliminar este nodo con delete P o delete L en este caso, ¿no? No L, pero debería decir P es igual a L, L se va al siguiente y decir delete P. Eliminaría eso. Pero en Java no es necesario. Automáticamente se borra. La cosa es que L apunte a. Y además, cantidad menos menos. Está decrementando el. Estoy modificando el cuerpo. Perdón, la cabeza. Ya les he dicho, la cabeza. Pero imaginemos que no quiero eliminar todos. Quiero eliminar el 7 o el 10 o cualquiera. Entonces, auxiliar va a estar acá y anterior en 4. ¿No? Sucedería eso si quiero eliminar el 7. Por lo tanto, else, ¿qué es lo que haría? Debo eliminar el 7. El anterior debería apuntar al siguiente de auxiliar. Ya no auxiliar, sino al siguiente. Hacer un puente, miren así. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Digo, anterior punto. Anterior punto ser enlace, ¿a dónde debería apuntar? ¿Cómo haría esto? Aux punto get enlace. Ah, auxiliar punto get enlace. Ajá, o sea que ya no apunta 7, apunta auxiliar punto get enlace es el 10. Y el 7 queda sin referencia. Y cantidad menos menos. Y alguien también tal vez me dirá, ¿y qué pasa con el 10? Si quiero eliminar el 10. Entonces, auxiliar se va a detener acá. Y anterior, ahí. Esto no está así. Bien, ahí se va a detener, auxiliar es igual a nulo, no es igual a nulo, lo ha encontrado, anterior es igual a nulo, no es igual a nulo, acá, y dice anterior punto ser enlace, este, ¿a dónde va a apuntar? A auxiliar punto get enlace, el auxiliar punto get enlace, ¿cuál es? Nulo, entonces este caballerito va a apuntar ya a nulo. Ya no apunta a 10. Y cantidad menos. Entonces, este sería mi método eliminar.
¿Se entiende, jóvenes? ¿Se entiende? Sí. Entonces, ahí está mis dos métodos: insertar, eliminar, pasilla, el constructor. Ahora, lo único que nos faltaría hacer es el método del get en base a una posición, ¿no? Entonces, print int get. No hay otro, ¿no? Entonces, el recorrido, public int get. Aquí, una posición. Yo no voy a decir, sácame el 3 para de la posición. O sácame el dato 3 para devolver el 3. No, tiene que haber una posición. Hay más, ¿no? Posición 1, 2, 3. La posición, como es una función, debe estar dentro de algo. No puede decir si la posición es menor que la cantidad, ¿qué voy a devolver? Esto debo controlar ya de formulario, que la posición sí o sí esté dentro de la cantidad, sea menor o igual que la cantidad. Ya no necesito este auxiliar. Lo único que tendría que hacer es un for que vaya hasta la posición indicada, ¿no? Tendríamos que hacer esto. Es decir, for. For. Y que vaya desde 1 y menor o igual que la cantidad, no, y menor o igual que la posición, y más, más. ¿Y qué es lo que voy a decir? Es auxiliar, es igual, auxiliar punto, get enlace. ¿Será que es igual a la posición o será posición menos 1? A ver, si digo la posición 1, menor o igual, sí, entonces va a saltar uno más. Sería posición menos 1. Posición menos 1. Y más, más. Y este va a ir saltando. Si digo posición 2, va a ir hasta ahí. Ahí se va a detener. Y lo único que haría es return auxiliar.get. Ahí está. Terminaría con eso mi método get. No puedo preguntar nada más que esa situación, que la posición se asume que está en rango. No puedo decir aquí, si no está en posición, ¿qué voy a devolver? ¿No? Por lo tanto, ese sería mi método get, en base a una posición. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Alguna duda? Bueno, public string, mi recorrido, todo string. ¿Qué es lo que voy a hacer? Sencillamente, voy a agarrar y decir string S es igual, comillitas, ahí, sí. Entonces vamos a hacer un auxiliar, vamos a crear una variable nodo auxiliar, igual a L, y vamos a hacer mientras auxiliar
distinto de null, mientras no sea nulo. Y además, nada más, no hay condición ahí, es un recorrido, puede haber una. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Decir, S, vamos a concatenar, más auxiliar punto que dato. Auxiliar punto get dato. Estamos concatenando el auxiliar punto get dato más, entre comillas, una coma. Y posteriormente hacemos auxiliar es igual a auxiliar punto get enlace. Se va al siguiente elemento. Saco esto, saco esto, hasta que sea nulo. Y para terminar, S igual S más comilla, cerramos la lista y hacemos return S. Ese sería nuestro método twisting o recorrido que nos permite recorrer toda la lista y ir sacando dato elemento por elemento y concatenarlo para mostrar toda la lista. ¿Se entiende? ¿Se entiende, jóvenes? Bien, a ver, vamos a tratar de implementar esto. A ver, un segundo. A ver, vamos a compartir la pantalla. Vamos a crear un nuevo proyecto. Programa lista. Muy bien. Acá vamos a crear nuestros paquetitos. Negocio. Presentación. Datos. El negocio. Una clase se llama lista y además vamos a copiar y está mi clase lista. Va a tener un nodo L, una int cantidad, mi método constructor. Voy a inicializar los dos. No entra ningún parámetro. Este inicializamos con null. Y cantidad inicializamos con cero.
Muy bien. Mi método to string. Public boolean vacía. Este return si L es igual a nulo. Muy bien. Después tenemos el método public void insertar. Un int elemento hemos visto que es si está vacía sencillamente lo único que hacíamos era nodo P es igual a un nodo y sabíamos crear directamente con el elemento para no estar haciendo mucho problema. L es igual a P y cantidad más. Ahí está. Eso es en caso de que esté vacía. Else. Hemos dicho que vamos a crear un nodo auxiliar es igual a L. Y un nodo anterior es igual a nulo. Y vamos a hacer un ciclo mientras auxiliar sea distinto de nulo. Y además auxiliar punto get dato sea menor o igual al elemento. Eso hemos hecho, el por qué ya lo hemos explicado. Muy bien. ¿Qué es lo que hacíamos? Sencillamente hacíamos anterior es igual a auxiliar y auxiliar es igual a auxiliar punto get enlace. Muy bien, esto va a hacer que se detenga posición. Aquí hemos preguntado si anterior es igual a null. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Estamos insertando en la primera posición o en la cabeza. Entonces, lo único que hacemos es nodo P es igual a un nodo con el constructor por sobrecargado.
Además, hacemos P punto C de enlace. ¿A dónde apuntaba? A L. Y L es igual a P. Además, cantidad más más. Eso es si anterior es igual a nulo. ¿Por qué me está saliendo ese error? A ver, a ver. A un booleano, si anterior es igual a nulo. Muy bien. Else. No inserta en la cabeza, va a insertar en el cuerpo, ¿no? Entonces, aquí preguntaríamos si, ¿cuál era la pregunta? Si auxiliar, no, anterior, punto, get, en qué dato es distinto del elemento. Si es distinto, quiere decir que no es repetido, ¿no es verdad? Por lo tanto, ¿qué es lo que hacíamos? Nodo P es igual a new nodo, su elemento directamente, anterior, punto C de enlace. ¿A dónde apuntaría? Apuntaría a P. Y el P punto C de enlace apuntaría a auxiliar. Y cantidad más más. ¿No? Ese sería mi método insertar. No tiene ningún error, no hay. Muy bien. Public. Voy a eliminar. Int elemento. Lo mismo acá. Vamos a copiar de acá para ahorrar un poquito de tiempo. Nodo auxiliar igual a L, mientras auxiliar sea distinto a null y auxiliar sea distinto del elemento, avanza. Aquí preguntaríamos sencillamente si auxiliar es diferente de null, quiere decir que lo ha encontrado. Entonces, lo único que tenemos que hacer aquí es decir anterior punto C de enlace a auxiliar punto get enlace. Muy bien, y además, cantidad más más. Pero ese es en el caso de que esté modificando en el cuerpo. Aquí tendríamos que preguntar si auxiliar diferente de null, ¿no? Si auxiliar es diferente de null, lo ha pillado.
Aquí tendríamos que preguntar una condición, si no me equivoco, y decir si anterior es igual a null. Así estaba, ¿no? ¿O no estaba así? A ver, ¿quién me corrige? ¿Me corrigen? Está bien, ingeniero. Está así. L.getEnlace. Ahí. Si anterior es igual a null, else. Este acá. Anterior. Ahí, ¿no? Este, así pues, está. 64, el menos, menos, cantidad menos. Aquí, ¿no? Ahí. Ahí sería el método eliminar. Int get. Int post. Sería nodo auxiliar es igual a L por I que va a ir desde 1 hasta I menor o igual que la posición menos 1. Auxiliar es igual a auxiliar punto get enlace. Muy bien. Y para terminar, retornar auxiliar punto get dato. Caspita. Y no es más. Muy bien. Método override. String. S es igual a la cadenita L. Ahí. Nodo auxiliar es igual a L. Y. Mientras auxiliar sea distinto de null, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sencillamente hacemos una concatenación más este auxiliar punto get dato más comillas
espacio, coma, espacio, punto y coma, y auxiliar es igual a auxiliar punto get enlace. Se va hasta el final. Muy bien. Ese sería mi ciclo. Terminamos y hago S. Es igual a S más comillitas. Cerramos la cadena. Ahí, ¿no? Cáspita. Return S. Y no es más. Ahí está la clase lista. Lo probamos. Lista L o lista A, para que no se confunda. Es igual new lista. Vamos a incluir acá. Vamos a insertar el elemento 5. Vamos a insertar el elemento 2. Vamos a insertar el elemento 3. Vamos a insertar el elemento 1. Vamos a insertar el elemento 10. Vamos a insertar el elemento repetido 5. No tiene que insertar. Vamos a insertar el elemento 15. Vamos a insertar el elemento al medio, a ver, el 4. Vamos a insertar el elemento 10 o el 15 mismo, para que vean que ya no va a insertar. Lo vamos a mostrar. Vamos a eliminar el elemento 15, el último, podemos eliminar. Vamos a eliminar el elemento, el primero es el 1. Vamos a eliminar el otro elemento, por decirle el 5, al medio, al principio, vamos a insertar el elemento, a ver, 1, 2, el 1 está eliminado, eliminar el 0, insertar el 0 al principio. Vamos a insertar, para terminar, el elemento, por decirle, el 8. Muy bien, y lo mostramos. Muy bien. En este caso me... Muy bien. Guardamos. A ver. Insertó el 5, el 2, el 3, el 1, el 10, el 5, el 15. El 15 solo hay una vez. Está bien, no hay. El 10 está bien. El 1 en su posición, el 2, el 3, el 4, el 5, ¿ve? Ordenado, todo, dos veces el 5, no insertó, solo una vez, el 15 también, solo una vez. Eliminamos la segunda vez el 15, ya no hay el 15. Eliminamos el 1, ya no hay el 1. Insertamos el 0, ahí está el 0.
insertamos el 8, ahí está el 8. O sea que, si se dan cuenta, la lista está funcionando correctamente, ¿no? Y si yo eliminaba, por decirles acá, puedo eliminar, a punto de eliminar, el mismo, por decirle, elimino el 5 de nuevo, no va a pasar nada, pues, ¿no? No pasa nada, ¿ves? Entonces, la lista, como ven, está funcionando y su implementación es esta, ¿no? Entonces, tenemos el constructor, pasilla, inserción, insertamos bien en la cabeza o en el cuerpo. Eliminamos bien en la cabeza o en el cuerpo, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Dudas, consultas? ¿Ninguna? Muy bien, entonces vamos a quedar ahí, jóvenes. Yo les voy a pasar este archivo más luego y continuamos la siguiente clase. Por favor, implementenlo esto en formulario y hagan algunas operaciones más que yo les voy a dar ya según vayamos avanzando. Por lo pronto, incorpórenlo un formulario bonito para que podamos hacer inserción, eliminación, búsqueda, etcétera, ¿no? En función a eso, ya en el examen van a utilizar su formulario y van a poder hacer la pregunta del segundo parcial. ¿De acuerdo? Está bien, Inge. Muy bien, quedamos ahí entonces. Cuídense.